Hoy voy a hacer un video de top 10 squishy favoritos. Bueno, como ven en el título, ese es el título y vamos a hacer el video. Probablemente voy a ver si se podrá subir, pero ojalá que se pueda. No. Era en el otro video que no podía. Ahora puedo subir más videos, parece. Bueno, vamos con mi top 10 squishy favorito. Bueno, el primer squishy que me gustó fue este de papa frita. Este me lo compré en un mall japonés, como se pueda llamar. Es muy slow rice y pop. Este me da la impresión como que huele a... No sé, que no tiene ya ni olor. Como a helado. Y no sé si es salado. No entiendo eso. Espera un poquito que voy a acomodar la cámara. Bueno, ese fue el primer squishy que me gustó. Y ese me costó como unos 2,000 pesos. Miren, es muy slow rising. Es muy slow rising. O sea, aún no sube. Está muy duro. Pero son los que menos da. Miren. Se demora mucho en subir. Bueno, este es el primer squishy que me gustó. Es muy slow rising. Es muy bello. Me gusta mucho. Y huele a helado. El primer squishy. Vamos con el segundo squishy favorito mío. Es este. Este es mi otro favorito, que este aún tiene olor. Y me lo compré como en el... Como en el 2017, parece. Aún tiene olor. Este me da la impresión que huele como a... Como que huele a helado con crema pastelera. Eso me da la impresión. Es muy slow rising. Sube muy lentamente. Y me gusta mucho aunque sea rosado. Porque... Ahora ya no está la cuestión que... Uy, anda con rosado y se parece a una niña. No, este es como slow rising y ¿cómo se llama esto? Unisex. Así que este me gusta mucho. Y los squishy no son solamente para las mujeres, para que no se sientan mal, son también para los hombres. Yo tengo una colección de squishy, ya tengo 30, pero ahora voy a hacer solo 10. Ya, este es el segundo squishy que me gustó. Llevamos dos. Vamos con el tercero. El tercer squishy que me gustó es... Ay, perdón, cámara. Es este squishy. Que este huele como a pancito con marshmallow. Está muy slow rising. Y me gusta mucho porque es lindo. Es como para hombre. Es muy grande, miren. Y me gusta mucho este squishy. Este huele como a... ¡Ay, qué delicioso! Me dan ganas de comérmelo cuando lo veo. A mascarlo y comérmelo todo. Igual que el pastel. Bueno, este me da la impresión que huele como a... A pastel con chocolate y... Como gomitas, gominolas derretidas. Y como un poco a pasta de diente. Esto sí que es raro. Es muy slow rising. Bueno, este es el tercer squish que me gustó. Y está muy slow rising, de verdad. Miren. ¿Cuánto tarda en subirse?
Bueno, está un poco con sus defectos, si se puede ver. Por aquí tiene un poco de defectos rotos. Y bueno, eso es lo que no me importa. Porque igual tienes squishy. Bueno, vamos con el cuarto squishy. El último va a ser el más bello del mundo. Bueno, vamos con el cuarto squishy. Cuarto squishy es este que está aún en su bolsita. Este sí que es slow rising. Se demora mucho, mucho en subir. Mucho, mucho. Miren. Miren cuánto tarda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ya, 29, pongámosle. Se demora mucho en subir. Es muy slow rising. Si se ven, es muy lindo. Su hoja y su llaverito. Me encanta. Este me da la impresión que huele como. Este tiene olor como manzana. Digamos que tiene una manzana. Bueno, ese es el cuarto squishy. Vamos con el quinto squishy. El quinto squishy es este. Que este sí que es slow rising. Este huele como a pan con naranja. Este no es tan. Sube muy deprisa. Pero igual me encanta. Su textura realística. Es muy realística su textura. Estaba pensando aquí cortarle, pero se ve más mejor así. Pónganme en los comentarios cómo se ve. Si lo cortamos aquí en rebajas para que. Bueno, no se va a caer. Pero ustedes decidan. Y yo siento que se ve más bien así. Este sí que huele muy rico. Les dije que olía a pan con naranja. Bueno, este es el quinto squishy. Nos faltan cinco más. Aquí tiene su llavero. Y aunque sea naranjo, no me importa porque. Eso es lo que más me importa. Pero se ve súper realístico. El otro squishy es este. Este sí que huele a. Oh, a sandía, güey. Está muy. Con mucho olor a sandía. O sea, de verdad, créanme. Está mucho con olor a sandía. Es muy slow rising. Tiene su mordisco. Es muy, muy slow rising. Miren. Bueno, vamos con el. Con el número 7. Vamos con el 7 squishy. El otro squishy que me encanta mucho es este, un cough. Este sí que es a slow rising. Miren, se demora mucho en subir. Este huele a café, a café. Como a café así con mucho café, como con el olor a café. Y es muy slow rising. Es la misma marca que otro que les voy a mostrar. Miren, es Luz Squishy Coffee Fresh Real Squash Hot Fuzz. Eso dice aquí para que no se burlen. Luz Squishy Coffee. Luz Squishy Coffee Fresh Real Squash. Estos squishies son de inglés. Casi todos los squishies son slow rising y todas esas cosas. Bueno, vamos con el número 8. Que el número 8 es este. Este sí que está duro. Está muy slow rising. Me encantó. Este huele a. Este huele como a. Ay, este huele como a pastel, como crema pastelera con agua. Que lo metí al agua y aún está squishy. Porque era muy squishy. Y está muy squishy. Miren.
se demora demasiado en subir. Bueno, el fin. Nos quedan dos squishy por mostrar. Que no sé cuál mostrar. ¿Cuál deciden ustedes? ¿Que muestre este o que muestre este? Yo prefiero que muestremos este o este. Bueno, yo elegiría este o este. Ya este no. Bueno, en fin. En otro video vamos a mostrar el otro. Bueno, este es la misma marca que este. Miren si se ven. Es la misma marca. Loose Squishy Coffee Hot Fresh Breads. Está muy slow rising. Miren, a uno se hace tierra ahí. Vamos a apretarlo. Está muy slow rising. Bueno, esto es el. Aquí le falta una cosita. La bombilla. La tengo guardada porque se me salió. Bueno, todas las cosas se me rompen a mí. Bueno. Y el último squishy, que ese es más bello, el más bello, que es este. Este huele como a pancito, a torta con cappuccino, crema, pastelera, de todas las cosas. Aquí tiene sus defectos, tiene un poquito sucio ahí, pero es lo que me gusta. Aquí tiene sus frutillas con puntitos blancos, sus marshmallows. Aquí abajo igual, y aquí tiene su cremita. Bueno, este cushion me gusta mucho porque es muy grande. Además es muy slow rising, miren. Este cushion me gusta mucho. Tengo dos. Huele lo mismo porque tengo dos. Bueno, esta cushion me fascina, es muy grande y tiene sus cositas y todo, se parece, es muy realístico. Podríamos hacer una broma, hacer un video, hacer una broma, es decir, oye, mira papá, una torta, ¿quieres probar? Y él va a decir, ¡ay, qué rico, dame! Y va a ser un squishy. O también podemos hacer una broma con este. De mostrarlo así y que se nos caiga. Bueno, ahí vamos a pensar si hacemos un video. Pero me fascina mucho esto, escuche. Y este fue el video por hoy. Pónganle un like si les gustó. Y estos fueron mis squishies favoritos. Vamos a hacer otro. Porque cuando ustedes me pongan en los comentarios, pone compra más squishy, compre más. Yo voy a seguir comprando porque tengo en esta caja fuerte, miren. En esta caja fuerte, la que está aquí, tengo mucha plata para comprar squishy. Así que cuando ustedes me digan, compra más squishy para cada vez más videos. Si les gustan mis videos, me compran más, me dicen que compre más squishies y los compro. Así que pónganle like y compártanlos con sus amigos. Gracias.